Buenos días, gente. Es tu boy, es tu Shara Benjamin, es el chivo gringo, man. The one and the only. And yo, buenos días. Yo espero que toda la gente esté tan suave. Hoy es Valentine's Day. Entonces, por todas las bichas, tener un feliz día. ¿Y qué voy a hacer hoy? Yo voy a ir a Caluco con. Ya te digo, eso es como una bicha. Pero no sé si la bicha quiere ser en cámara o algo como eso, pero sí. Pero chivo, vamos a ver, vamos a ver. Yo espero que ustedes van a disfrutar. Yo quiero probar esa sopa de gallina otra vez. En restaurante de Roca. No he ido mucho tiempo, pero vamos a ir hoy. Gente, nos vemos. Pero, gente. Yo espero que ustedes van a disfrutar el video que yo grabé ayer con el árabe de Palestina. Fue buen video, fue buena comida, pero hoy va a ser un buen día también. Estoy feliz. Ahora voy a ir a Parque Cuscatlán y después de eso necesito comprar jocotes. Y ir a ver Marina también. Esas son las cosas importantes. Todos los días. La gente, la mejor manera para empezar el día, mano. Mira, un pupusa. Pero gente, hoy hay bastante tráfico. No sé por qué. Casi lo más tráfico he visto en mucho tiempo. Buzz, this is crazy. This is crazy. Tráfico en todas las direcciones. No sé si es porque por Valentine's Day or what. People are rushing home to give things to their wives or something like that. But yo, this is wild. It's wild for sure. Trust me. Hay mucho tráfico. Pero vamos. Durante mis 6 meses viviendo acá en El Salvador, he notado algo bien importante sobre las pupusas. Y solo me di cuenta. Bien reciente, recién, como hace unas semanas. Toda la gente dice, ah, oh, esta pupusería es lo mejor, esta pupusería es lo mejor, bungalows es lo mejor. Man, o lo cual es lo mejor. Pero he notado que las mejores pupusas son las señoritas y las señoras en la calle, en cualquier calle, vendiendo pupusas. ¿Y por qué dice eso, chivo gringo? Es porque esas personas, ellos solo preparan como 3, 4 tipos de pupusas. Entonces su receta es perfecto. Ellos usan un buen calidad de queso y un buen calidad de los frijoles. Y los dos sabores mezclan mejor que en las pupuserías normal. He notado porque cuando fuimos a Barra Salada, la reunión, yo probé unas pupusas y eso fue súper rico. Y también que yo que comía una, súper rico también. Es muy interesante, la verdad. Es muy interesante. Gente, ¿qué estoy tomando otra vez? Mi juguito de naranja con piña. Ahora voy a comprar jocotes también. Suave. Suave, suave, suave. Oh, gente, ahorita yo tenía una buena conversación con la señorita vendiendo los jocotes. Si quieren verlo, era mi Facebook, el chivo gringo con cero. Porque lo grabé en mi celular, no grabé en mi GoPro. Entonces, terrible, pero está bien. Mira cuántos jocotes ella me dijo, ella me dio 30 jocotes. Porque es el día de amor. Eso bueno, me llega. Pero bueno, en un ratito vamos a comerlos. Hola gente, casi hemos llegado en el terminal. Vamos en el camino por Sonsonate. Eso va a ser una suave experiencia, la verdad. Va a ser bien chivo.
Pero mira, estoy sudando, mano. Mucho sol. Tú puedes llegar a Chivoringo, tu buena Niomi. Estamos en el camino a Sonsonate. Qué chivo. ¿Todo bien, mano? Dulce, dulce. Parece bien. Para apagarlo. Vamos a cruzar la calle como... ¡Vamos! ¡Rápido, gringuita! Bueno, chico. Vamos a hitchhike entonces. Chico. Casi llegamos. Cangrejito. Cangrejo de río. ¿De río? ¿Dónde encontraste? ¿Aquí en Caluco? Sí, allí lo compro, y ahí lo traigo de Caluco para venderlo aquí. Wow. ¿Y cuánto cuesta cada inserta? Ajá. Esta vale 11 cada una. ¿11 cada una? Sí, así, los 6. Wow. Trae 6 cada una. $11. Sí. Wow, increíble. Gracias, señora. Bendiciones. Gracias. Mango, ¿en serio? Dulce. Wow, yo quiero uno de esos. Eso, voy a comerlo entonces. ¿Te grabo? El chivo loco. Wow. Wow, es bueno. Pero caliente. Mango caliente. ¿Te gusta? Más o menos. Parecido a rhubarb and custard. No sé si sabe que eso es, pero es una cosa de Inglaterra. Bueno, bien amargo, gente, bien. Gente, la naturaleza acá en el camino a Caluco es súper precioso. Normalmente tú puedes tomar un bus o algo como eso, pero mejor si tú caminas y solo disfrutar el ambiente y los sonidos. Y es caliente, pero ¿por qué? Hay muchos árboles y mucha naturaleza, es bien fresco. Es bien bonito, uno de mis lugares más favoritos acá en El Salvador, por cierto. Por la sopa de gallina, también por la naturaleza. Es buena vibra. También Cascada Malahuatipán, esos lugares son buenos. Es chivo. Ah, es un volcha. Gente, hemos encontrado un nuevo bonito lugar para bañar. Si quieres venir acá, ven por esto. Es bien, bien limpio. Van a disfrutar, tú puedes tomar el agua y todo. Hay bien limpio, no hay basura. Deberían venir, voy a poner la ubicación acá en la pantalla de Chivo. Un gran precio, señorita. 3 coras. Wow. Está la carne. Sí, perfecto. ¿Tú quieres uno? Uno, ok. Dame uno, porfa. ¿Cómo va tu día, señorita? ¿Todo bien? Bien, empezar el día, vamos. ¿Ah, solo empezando? Sí. Ok. Está un poquito caliente ahora, ¿no? ¿Está caliente? Sí, necesito tomar agua de coco. ¿Para que me refresque? Sí, exacto. Uf.
Señorita, nunca he visto carao antes. Solo en el Ciro. Pero nunca he visto en esa forma. ¿Personas comen este o no? ¿Cómo no? ¿Con, en fresco, con leche? Sí. Sí. Tiene un sabor bien raro cuando tú pones con leche. El olor, ¿no? Sí. Es bien raro. Yo pensé la restaurante donde yo voy es la roca, pero no es la roca. Es diferente, es Mama T. Eso es Mama T. Hola, mano. ¿Todo bien? ¿Me recuerdas? Sí, claro. Chivo. Hola, niño. Este es lo mejor. Mama T, lo mejor. ¡Wow! Es lleno. Vamos allá. Buen provecho. Gracias. La gente, por el segundo tiempo en mi vida, voy a probar la sopa de gallina de Mama T. Estoy emocionado otra vez, siempre. Oh, muchas gracias, necesito eso. Para. Hola, buenas tardes. ¿Ah? Un sopa de gallina. Sí. Pechuga, porfa. Bueno, dos pechugas. Oh, gringo, sudando mucho. Es bien caliente, la verdad. Bien caliente. Buen provecho, muy rico. ¿Te gustó? Primera vez probando, tú. Sí, chivo. Lo más rico. Lo más rico de El Salvador, gente. Es bueno. Grabando para mí, eso es bueno. Es bueno. Super fresco. En Barra Salada tenemos un otro sopa de gallina, pero este es mucho mejor. Con ese chipilín, ¿no? Mira, las cosas importantes, la picante. Y eso, gente, dime, ¿eso es chipilín o hierba buena? ¿Qué piensas? Hierba buena. Bueno, gente, buen provecho si está comiendo ahora y feliz día de amor. Gente, terminado plato 1 y vamos a empezar con plato 2. Por $5 o $6 vale la pena. Siempre vale la pena. Chucho. Venga, mira, comida. Chucho, mira, comida. Chucho. De piñadita, Chucho, you don't know what's good for you, man. I'm trying to give you some food, man. Come on, man. I'm trying to give you some food, bro. No tiene mi miedo del gringuito. Chucho. Qué estúpido. Qué estúpido, Chucho. Man, I'm gonna get this Chucho. He's gonna listen to me. He's gonna listen to me. ¿Dónde se fue este Chuchito? ¿Dónde se fue? ¿Dónde hay? ¿Dónde es el Chucho? Allá. Yeah. Chucho. This guy, man. Yo, this Chucho, man. This Chucho.
Chucho is so fucking difficult. Chucho, mira. Mira, Chucho, mira, mira, mira. I'm trying to give you food, man. You don't even want it, man. I tried so hard, man. Yo trato bien, bien difícil para darte la comida. Yeah. Vamos, comelo. Comelo, tranquilo. Chao, señor. Buen provecho. Gracias. Success. Hemos dado comida al Chuchito. Buen provecho, Chucho. Estás disfrutando. Es rico. Riquísimo. Bueno, eso me llega. Sí. Sí, ahora sí. Fue bien difícil. Sí. El Chucho no quería recibir la comida. Sí. Sí. Chao. Oh. Oh, no, no, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no hay pero. Tranquilo, no hay pero, Chucho. Gente, hemos llegado. Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien. Pues, gente, estamos aquí en mi lugar favorito. Mira. Oh, el bien bonito. Bien. Bien bonito. Si ustedes nunca han ido aquí. Hola. ¿Todo bien? ¿Disfrutando? Chivo. Gente, voy a poner la ubicación aquí en la pantalla porque una vez una persona dime, ah, yo fui al Turicentro. Otra persona dime, ah, yo fui a Entre Ríos. Pero nunca me dicen, he ido a este lugar. Este lugar es un poquito escondido. No sé por qué. No sé por qué la gente no conoce, solo los locales no saben. Pero es lo mejor de los tres. 100% lo mejor. Entonces vamos. Vamos a disfrutar. Buen provecho. Aquí hay mucho Chucho. Mira, sin... no, tranquilo, tranquilo, no hay problema. Wow. Señorita, mira. Mira. Hay este. Hay eso uno. O vamos arriba. No sé cómo la gente no sabe sobre este lugar. Es increíble, la verdad. O este. No sé si es caliente hoy, pero... ¿Sí? ¡Oh, sí! ¡Ja! Es caliente hoy. Chivo, qué chivo, babo. Me imagino cambiar ya. Casi no hay nadie acá. Eso es una ofensa. He venido como 2-3 veces y cada vez casi no hay nadie acá. Fua. Entonces yo tengo todo de este para mí. En día de amor, yo tengo todo para mí. Yeah, bro. Yeah, bro. Lavarse los pies antes de meterse. No he hecho eso. No meterse con jeans. Sí, no he hecho eso. No meterse con su ropa sucia. No, no he hecho eso, pero el chivo gringo es bien sucia, pero solo en la mente. No destapa bebidas en el azulejo. Maje, no voy a hacer eso, no soy estúpido. No orinarse. No tirarse. Ah, no, no voy a tirarme, está bien. No quiero joder, no quiero joderme. Entonces, man, shut up, man. Shut up, chivo gringo. Shut up, man. Oh, es bien rico. No sé cómo la gente quiere ir a Entre Ríos. Oh, Turicentro. Este es lo mejor. Ha. 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 Es bueno. Es bueno.
Gente, I'm in heaven, bro. Gente. Yo, if El Chivo Gringo ever starts a cord tour company, bro, we're coming here. Vamos a Cascada Malahuatipan. Vamos a Moncagua, bro. Bruh, this is the best. Este es lo mejor de los tres. Es difícil. No sé si Cascada Malahuatipan es mejor que Cascaluco o Caluco es mejor. Posiblemente Cascada Malahuatipan es un poquito mejor porque... eso es difícil porque nadie sabe sobre este lugar, entonces... Y es bien bonito. Es un lugar bien buen ambiente. No hay nadie acá. No, Caluco es mejor. Caluco es un poquito mejor. Solo un poquito. Oh. Oh. Mano. Oh, qué feliz el Chivo Gringo es. Entonces, gente, si ustedes están aquí en El Salvador, vienen, por favor, vienen a este lugar y apoyen este negocio, porfa, porque es una buena onda, es un buen negocio que tienen acá, entonces deberían apoyarles. Eso sí, estoy diciendo eso de mi corazón, la verdad, deberían apoyar este negocio, suave. El Chivo Gringo aquí en Caluco. Eso es una cosa. Necesito preguntar a la gente abajo si tiene tierra acá para comprar. Y pero construir un baño con El Chivo Gringo. Yo creo que eso es buena idea. Comprar tierra acá, construir una casa y tener mi propio jacuzzi. ¿Qué piensa? Nice. Buena idea. Es buena idea, ¿no? Chivo. Estamos, gente, en la ocha piscina. Este es un poquito más frío, pero es caliente todavía. Pero este jacuzzi, es bien caliente. Tú sentas allá por como 10-15 minutos, tú necesitas cambiar tu ubicación. Pero ahora, gente, vamos en la ocha, río. Oh, es un poquito frío hoy. No, estoy un poquito sorprendido. Es más frío. Es bueno. Wow. Eso es bueno. Aquí no es caliente, pero no es frío. Es perfecto. Es como room temperature, water. Yo, that's fantastic, bro. Como tú bajas, pero no es como tan frío. Wow, es increíble, la verdad. Eso es bien bonito. No recordé sobre los pescaditos. Eso es problemático. Eso es problemático. Fucking hell, bro. Hay muchos pescaditos. Muchos fucking pescaditos. Oh man, that is bad, bro. Oh, that's bad. I forgot about that. Damn, me olvidó sobre eso. Eso es una mierda. What the fuck? Gente, qué interesante. La gente estaba grabando una entrevista por un televisión, programa de televisión, y querían capturar un entrevista con Mr. Chivo Gringo. Qué bueno. Vamos, estamos aquí disfrutando en el jacuzzi número 2. Y gente, si viene acá, tú necesitas aprovechar, la verdad. He disfrutado aquí otra vez por la tercera vez. Ahora es el tiempo para irnos. Entonces, gente, posiblemente no voy a grabar más,
Entonces en el próximo vamos, nos vemos. Uf, y lo siento gente, me olvidó para decir gracias por mirando el video. Y también es tu boy, estoy Shara Benjamin, a.k.a. Chivo Gringo, man. Y gracias, nos vemos, saludos en A. Y queda mirando por nuevos videos. Por cierto, van a ver más. Chivo, suave, feliz noche. Yo espero que toda la gente han tenido un feliz día del amor. Suave.